Autoridades de la Universidad Central del Ecuador y de la Mancomunidad Bosque Seco de la provincia de Loja suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de generar programas y proyectos para el territorio. El rector Fernando Sempertegui reafirmó el compromiso de la comunidad universitaria enfocada al desarrollo humano y a la formación de un renovado profesional investigador. La UCE brindará asesoramiento y capacitación en varias áreas como enfermería y salud de la comunidad de los cantones Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo, que representa el 45% de la población de Loja. Este acuerdo tiene una vigencia de cinco años. Reducir el índice delincuencial y controlar el microtráfico son los propósitos que llevaron a la firma de convenio entre la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales y el Gobierno Parroquial de Pomasqui. La Carrera de Ciencias Policiales realizó planes de acción para trabajar con la ciudadanía desde el mes de marzo de este año. Para la ejecución del plan, se impartirán charlas sobre seguridad ciudadana, prevención de consumo de drogas y violencia intrafamiliar en los colegios de la parroquia. Con los presidentes de cada barrio y estudiantes de los distintos colegios, se organizarán mesas de trabajo para determinar las necesidades y tomar medidas de seguridad. Este acuerdo beneficiará a los 36.000 habitantes de Pomasqui. Se inició el curso de formación docente para 30 profesionales de los servicios de salud del Hospital General Docente de Calderón como parte del proceso de capacitación impulsado por el Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica de la Universidad Central del Ecuador. Nelson Rodríguez, vicerector académico de investigación, señaló que la capacitación abre la posibilidad para que se reconozca la experiencia universitaria con la proyección de participar en el concurso para integrar la planta docente. Son 142 los profesionales que ganaron el concurso de mérito y oposición, 19 de ellos provienen de la Universidad Central y del Ministerio de Salud. Esta capacitación acredita a los docentes como instructores de grado y posgrado, mediante la adquisición de conocimientos sobre estrategias de aprendizaje, tutorías, investigación y de evaluación docente. Concluyó el taller Proyectos, Planificación y Presupuesto con enfoque de marco lógico y uso del computador. Decanos, directores de carrera y técnicos de las unidades académicas y administrativas se capacitaron en el manejo y formulación de proyectos a fin de fortalecer el sistema de planificación de la Universidad Central del Ecuador. El equipo facilitador está conformado por el vicerrector administrativo y financiero Marco Pozo y el director de planeamiento universitario Jaime Jiménez. Carlos Padilla, director de talento humano, indicó que para el año 2016 se programarán nuevos talleres dirigidos al mayor número de funcionarios. Alrededor de 27 docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador capacitaron a la segunda promoción del programa de formación continua para docentes del magisterio municipal. 175 maestros municipales del Distrito Metropolitano de Quito, de los niveles inicial, básico y bachillerato, recibieron el certificado de aprobación por cumplir 300 horas de capacitación en los módulos de investigación educativa, pedagogía, fortalecimiento curricular y desarrollo de tecnología de la información y la comunicación. Estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social presentaron los proyectos del colectivo Universidad Púrpura con el fin de abordar las identidades LGBTI. Este trabajo académico estudiantil surgió de la necesidad de reflexionar la universidad como un espacio para visibilizar a las personas LGBTI, quienes tienen sus propias dinámicas en convivencia con una sociedad heteronormativa. El colectivo cuenta con un repositorio digital a cargo del Club Estratégico de Comunicación Faxo, el proyecto Radio Púrpura que emite cuñas sobre derechos y diversidad y un paper investigativo sobre las identidades LGBTI realizado durante cuatro meses con ayuda de testimoniales de la facultad. Estudiantes y docentes de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador disponen de nuevas instalaciones para el área de biblioteca. Autoridades de la UCE participaron en el acto de inauguración que incluyó un recorrido por los nuevos espacios docentes inaugurados el 12 de enero de 2016. El nuevo espacio de investigación y lectura cuenta con 231 textos con ediciones actualizadas correspondientes a 2014 y 2015. El rector Fernando Sempertegui felicitó el trabajo colectivo de la facultad, destacó la importancia de la carrera enfocada no solamente para la formación docente de los estudiantes, sino para la generación de una cultura social relacionada con prácticas de vida saludable a través del deporte, la actividad física, incorporadas al interior de la comunidad universitaria. ¿Termast? ¿Termast?